Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que la estén pasando de lo lindo en este día, en esta oportunidad. Quiero que me acompañen una vez más a ver, a contemplar la gentileza y los grandes corazones que tienen los mexicanos. Una vez más se siguen viendo las noticias de cómo ellos envían y envían ayudas de todo tipo a este lugar, Siria y Turquía, que están pasando por esos momentos tan difíciles debido al terremoto que sucedió esta semana. Así que como siempre, recuerden que si me quieren apoyar también pueden dejar ese like, suscribirse al canal, activar la campanita. Recuerden que siempre les dejaré también aquí en la descripción los links directos para que vayan y dejen su apoyo por esos lados. Así que a mí me encantan este tipo de noticias que, si bien tienen algo de connotación negativa, pues nos muestra, como repito yo y siempre he dicho yo, la unidad de los seres humanos, que creo que es lo que se tiene que rescatar en este momento. Así que bueno, sin más preámbulos, vayámonos a escuchar esta información. Nos fuimos. Tras 22 horas de vuelo, llegó a Adana, Turquía, el primer grupo de mexicanos que colaborarán en tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros tras el sismo. El corazón del equipo son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas. La rescatista Annette López explicó cómo está conformado su equipo. Ella es Julie, tiene 8 años, soy su manejadora y entrenadora, y por parte del equipo también van 3 compañeros nuestros caninos, con sus manejadores, que es Edgar y Daniel, que van a Balab, a Orly y a Rex. Los renombrados topos de Tlatelolco ultiman detalles antes de partir. Estamos llevando, para el caso de Turquía y posiblemente Siria, equipo de demolición manual, equipo eléctrico de demolición, también algo de combustión interna y para montar un puesto médico. Fernando Álvarez asegura que los topos van decididos a todo. El objetivo es lograr recuperar la mayor cantidad de víctimas posibles en el menor tiempo posible sin ponerlas en riesgo. Y es que con el correr de las horas se reducen las posibilidades de encontrar sobrevivientes, algo que saben bien los mexicanos que han vivido terremotos de gran intensidad como el de 1985 y 2017. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Tiene toda la razón. Es algo que ya los mexicanos han desafortunadamente tenido que vivir de primera mano, y yo creo que también es por esto que sienten tanta empatía con estas personas. También sabemos que el presidente AMLO lo dijo y lo lideró desde el comienzo, mandar estas ayudas a Chile con los incendios forestales que están sucediendo, pero también ahora aquí a Siria y a Turquía. Y lo que más me parece increíble es utilizar los animalitos para esta buena labor. Ellos son súper inteligentes y tener la posibilidad de entrenarlos para que hagan este tipo de acciones, la verdad es que me parece algo espectacular, y creo que bien o mal es una esperanza dentro de todas las cosas negativas que se pueden encontrar en esta situación, así que a mí me encanta. Acompáñenme a ver el segundo video que tengo por acá. Dice, ya no caben las cosas, mexicanos donan por montones a la embajada de Turquía. Háganme el bendito favor, y se sigue mostrando la bondad. Así que bueno, veamos este. Súper interesante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en la embajada de Turquía, aquí en las Lomas de Chapultepec, específicamente Chapultepec, en la calle Monte Líbano número 885, donde se ha dispuesto ese centro de acopio para pues que las personas puedan traer aquí ayuda, víveres de todo tipo para las personas pues que están pasando momentos difíciles en Turquía tras el sismo de hace unos días. La embajada de Turquía en este lugar ha pedido cosas muy específicas por las condiciones que se viven en su país tras el sismo. Están pidiendo que la gente nos ayude a donar abrigos impermeables, botas, vestidos, pantalones, guantes, bufandas, gorros, calcetines, ropa interior. Todo esto precisamente tiene un enfoque de tener
pues ropa y artículos para el frío, para que las personas se ayuden a enfrentar mejor el frío. También se están solicitando materiales como carpas, camas, incluso tiendas de campaña, frazadas, sacos de dormir o estufas eléctricas, incluso, por ejemplo, estas pilas para los teléfonos celulares, para que puedan cargarlos en cualquier lado, pilas que les llaman power bank. Todo este tipo de artículos, incluidos también alimentos, ya sabemos, hemos pasado por este tipo de situaciones antes, así que se están pidiendo alimentos enlatados principalmente, no perecederos. Y mucho alimento para bebés, toallas sanitarias, son artículos que se necesitan mucho en las condiciones en las que están las personas en situaciones como esta. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla la jornada en este centro de acopio, repito, aquí en las Lomas de Chapultepec. Bueno, pues miren ustedes, la gente y su cariño, de verdad me conmueve, repito, el ver que a pesar de las dificultades que puedan haber, se muestre la verdadera función que debemos tener unos humanos con otros humanos. Lo digo de esta manera porque es que se nos olvida, porque a veces nos damos tan duro entre nosotros mismos que se nos olvida que somos de la misma raza, sí, humanos. Entonces, que se unifiquen, que les manden estas cuestiones básicas. Yo creo que esto también le permite a uno tener un despertar, darse cuenta de todo lo que tenemos día a día y que en ocasiones no valoramos. Eso que para nosotros es tan normal y que hace parte de la vida diaria, levantarnos, tener un baño caliente o con agua tibia, tener agua, tener comida, tener transporte, tener trabajo. Eso que hace parte de la monotonía, de lo que uno, ay sí, aquí lo tengo todos los días. No, en realidad hace parte de las cosas que tenemos que agradecer. Y que los mexicanos estén pronunciando de esta manera, y veía inclusive yo juguetes, y eso me conmueve todavía más, porque los niños no entienden, porque, o sea, sí entienden, pero bien o mal siguen siendo niños y están en su mundo dentro de lo que ellos pueden. Y un juguete les permitirá olvidarse un poquito de toda esta tragedia, colocar su mente por un rato en no solamente noticias negativas, en no solamente ver a sus familiares llorar, sufrir, sino volver a ser niños, porque es que se supone que tienen que tener la oportunidad de vivir su niñez. Así que devolverles un poquito de esa felicidad que se está viendo interrumpida por estas cuestiones, y pues me parece impresionante. Y más el hecho de ayudarle a la gente con las cuestiones básicas, como lo es un plato de comida, repito. Eso que para nosotros a veces se ve tan normal y tan básico, para otras personas en estos momentos significa todo. Así que mexicanos, gracias. Gracias por ser un ejemplo para la humanidad. Gracias por ese gran corazón que tienen, porque esto también me da felicidad. Me llena de esperanza ver que todavía hay gente buena, ver que todavía se pueden hacer este tipo de acciones para mostrarle a la gente cuál es la verdadera función de nosotros aquí en el planeta Tierra. Así que, bueno, mi gente bonita, espero que les haya alegrado un poquito esta noche con este video que nos muestra la bondad. Así que recuerden que si me quieren apoyar, ya lo saben, pueden dejar ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos por allá en mis otras redes sociales. Y bueno, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.